Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en un break de las continuas lluvias que estamos teniendo, igual siento que está garuando en este momento. Son las 5:30 de la tarde, pero parece que fuera a anochecer en cualquier momento. Subí a ver si les podía grabar la apertura del video. Voy tomando registros de todos los cambios, de todas las cosas que van sucediendo en el huerto, y parece que en este momento de transición nos están obligando a tener que sacar a todos los cultivos de primavera-verano que todavía están en nuestro huerto. Es como obligatorio ir sacando nuestras plantas, nuestras últimas plantas de tomates o de cualquier otro cultivo que tengamos de la temporada pasada. Igualmente, está bastante desastroso todo, bastante salvaje. No quiero mirar el trabajo que voy a tener para la próxima semana. Mejor me inspiro mirando todo lo que está hermoso. Todavía hay partes de este huerto que están hermosas y me aliento con eso. Bueno, como es una época justamente de transición y es una época para ir sembrando o reproduciendo todo lo que va a ser beneficioso, no solo para el transcurso de este otoño-invierno, sino para la próxima primavera también, es cuando más tenemos que fijar nuestra visión en las aromáticas. Bueno, justamente el otoño es el momento ideal para comenzar a reproducir a nuestras aromáticas, para ir sembrando lo que nos va a dar abundancia en la próxima primavera. Sembrando o reproduciendo, porque puede pasar que nuestras plantas ya no quieran seguir dando, porque tienen más de 2 o 3 años, o como me pasa a mí, que están en maceta y de repente no pueden seguir creciendo. Entonces lo que nos conviene es tener más cantidad de esas plantas que tanto bien hacen a nuestro huerto y que en el transcurso de este otoño-invierno también nos van a dar infusiones, y algunas son muy medicinales, muy recomendadas, y justamente cuanto más cantidad tengamos, mejor va a ser el transcurso del invierno y la llegada de la próxima primavera. Hay cosas que a veces no son tan buenas de hacer o tan lindas, es personal eso. A mí bastante, soy bastante ansiosa y no me gusta eso de estar esperando 2 meses a ver si enraizaron o no enraizaron mis esquejes, porque es verdad que si los mantenemos en un lugar húmedo y con arena, pareciera que prendieron, pareciera que enraizaron, pero no tenemos la certeza. Bueno, entonces hace años que estoy buscando otras formas de reproducir mis aromáticas, ya que son muy pocas las que se reproducen por semilla. Sabemos como el perejil, el cilantro, la albahaca. Tenemos albahaca perenne y albahaca tulsi, que también la podemos tener. Yo tengo albahaca en otoño-invierno, ¿eh? No vamos a decir que uf, crece una barbaridad, pero tenemos albahaca. Y son, la verdad, la ruda, son contados con los dedos de una mano, me sobran para las aromáticas que podemos reproducir por semillas. Si ustedes conocen alguna que les dio resultado, díganmelo, déjenmelo en los comentarios.
porque la verdad no tienen, no, sus semillas no son muy viables. Por eso la mayor parte de la gente conocedora, experta de campo, hace esquejes de sus aromáticas para reproducirlas. Y no tenés otra que tenerla 2 meses a la sombra y esperando a ver que tengas tan buena mano, que haya tan buen clima y que te pueda enraizar. Bueno, ya vimos que la menta la podemos reproducir de varias maneras y no hace falta esquejar a la menta. Hoy les traigo otra aromática que no es de las más destacadas, de las más comunes que vemos en los huertos, pero es una aromática preciosa, con un perfume impresionante. En este momento se está poniendo en flor. Miren cómo está el clima en mi ciudad y ella está en flor y que se puede reproducir de una forma muy simple y sencilla. Los semilleros de otoño, por supuesto, están guardados en el pequeño galponcito que tengo en la terraza. Les entra luz, la mitad de la puerta son vidrios, así que les entra luz. Crecieron aproximadamente 1 milímetro en esta última semana, pero bueno, pongámosle un poco de onda. Afilemos la paciencia, ese resto de paciencia que nos queda. Y bueno, pensando en el próximo team primavera-verano, si tengo una flor, un arbusto floral para recomendarles, es el girasol mexicano. Es impresionante, fácil germinación, se convierte en un arbusto lleno de flores que atrae a polinizadores que vienen a polinizar tus frutos, lo que sembraste, cultivaste y estás esperando con tantas ansias comer. Bueno, ellos cumplen esa función. Vienen a ayudarte y a que tu trabajo sea productivo y a que tu huerto se vea lleno de frutos cuajados. Justamente esta plantita no necesita casi nada de atención. Se llena de flores color naranja rojizo que son una belleza. Una vez que caen los pétalos, le cortás la cabeza floral para que saque más pimpollos y llegado el otoño, entra el otoño, te sigue dando flores hasta que llegan las primeras heladas. Así que es imperdible, es muy generosa, no demanda casi atención, los riegos comunes que le das a tu huerto y ahí está ella, llenando de vida tu huerto. Hoy fuimos a comprar semillas de rúcula porque mi hija, a sus 25 años, me dijo que por qué no le había dado nunca, que a ella le encantó. Le encantó la rúcula. Entonces fuimos a comprar semillas, espero no sean otra decepción, y tratamos acá de marcar en este macetero nuevo, aproximado en un 30 por 30, para poner 16 plántulas de rúcula. Después vamos a ver con qué lo combinamos. Bueno, esto es de la resiembra de cebollas. Quería mostrarles cómo enraíza, apenas las apoyo, las dejo un par de días en la bandeja con hojas. Sin tierra, solo con hojas. Y te cuesta sacarla porque ya están súper agarradas. Pero bueno, tengo muchas más bases de cebollas para la resiembra y necesito espacio. Vamos a ponerlo acá en la otra punta del macetero. Ahí ya sembramos la rúcula, echamos un poquito de compost livianito y regamos. Es que anunciaron 4 días de lluvias consecutivas y me parecía que tenía que aprovechar la oportunidad para sembrarla. Acá en la otra punta vamos a poner
estos cebollines para resiembra. Tenía pensado para cuando termine mis tareas de otoño y ya no me quede más nada por hacer, y arranque con los esquejes, el primero que iba a hacer era el incienso. Esquejes de incienso a ver si daban resultados, porque ya me pidieron un par de personas y quería hacer para regalar. Hace un par de días me encontré con una gran y buena sorpresa. Y fue que las ramas de este incienso que no descansa y crece sin parar, se habían pasado a otras macetas y enraizaron en ellas. Esta está en la base de un níspero. Obviamente, lo podemos sacar y pasar a una macetita. Y después tenemos ramas que tiró para el otro lado y llegaron a la base del peral. O sea que el grandioso incienso me ahorró no solo el trabajo, sino los 2 meses que esperamos teniendo a nuestros esquejes en la sombra y rezando para que enraícen. Entonces, de manera consciente, apoyé una rama del incienso en la base, en la maceta de un cerezo. Y 2 días después me encuentro con que ya echó raíces. Si les sirve, aprovéchenlo. Hay que buscar las formas más simples y económicas de cultivar todo tipo de planta. Mi pequeña murucuyá. La mariposa espejitos no me permite que crezca. Cada vez que daba un estironcito, aparecían las orugas negras de la espejito. Puede ser que ahora que se acabó su época de reproducción y las últimas sobrevivientes se van a invernar, le permitan crecer a lo largo del otoño-invierno y en primavera, cuando retornen, ya la encuentren más crecida. Y en una de esas me llega a dar flor. Burucuyá o pasiflora, como la conozcan. El girasol mexicano es nativa de América del Norte. Es una planta herbácea anual, igual que el girasol común. Alcanza hasta 2 metros de altura y sus hojas son verde oscuro y grandes. Y su crecimiento es muy veloz. Soporta estar a pleno sol en verano, pero no resiste las heladas. Es un arbusto originario de México y América Central. Sus flores pueden ser de color naranja o amarillas, y atraen a muchísimos polinizadores a nuestro huerto. Florece desde la primavera hasta el otoño. Se multiplica por semillas muy fácilmente, que sembramos a finales de invierno, principios de primavera, y germina en menos de 10 días. También es un excelente abono verde. Las ramas resultantes de la poda pueden ser trituradas y dejadas sobre los canteros
como un potente fertilizante. Sus semillas no tienen buena tasa germinativa después de los 4 meses de cosechadas, que es el momento ideal para volver a sembrarlas. El girasol mexicano es una planta ideal para canteros y macetas. Bueno, si tienen la suerte de contar con un plantín de incienso en su huerto, en su casa, me encantaría que hicieran la prueba y que me contaran si les resultó el tema de la reproducción del incienso, sin esquejes, sin semillas. Y la verdad que mi incienso se ve cada vez más hermoso. El que yo tengo es un plantín que me regalaron en la primavera pasada y se convirtió, estando en una maceta de no más de 8 litros, en un arbustito. Es precioso el perfume, es preciosa su hoja y también su flor. Y con respecto al girasol mexicano, no se lo pierdan. Puede ser que se convierta en invasivo estando en tierra, pero lo pueden tener contenido en un cantero o en una maceta. Yo si tuviera un terreno, si tuviera una huerta en tierra, creo que colocaría uno en cada extremo del huerto para asegurar así que mi huerto se vea colorido y lleno de flores durante casi 7, 8 meses del año. Es mucho lo que nos dan, es mucho lo que nos dan las plantas florales que tienen tanta generosidad. Bueno, si les gustó el video, los invito a que le den un like, se suscriban al canal, así podemos llegar a más gente, y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos estamos reencontrando y espero que sea con sol en un par de días.